Vamos a ver otros cursos de taller online. El canon y la proporción del cuerpo. Módulo 1, la vista frontal. Un curso fundamental para la construcción de la figura. En el módulo 1 vemos la vista frontal, sus medidas y proporciones. Estructura y construcción, módulo 1. En el curso La estructura y la construcción de la figura humana, vas a ver las bases de la construcción del cuerpo desde cero. Con análisis de obra de los grandes maestros, vas a recorrer los primeros pasos del dibujo del desnudo. Hola a todos, mi nombre es Juan Herrera y este es un video gratuito de Taller Online. En esta oportunidad vamos a hacer el unboxing y el testeo de las Pilot Parallel Pen. Las Pilot Parallel Pen son unas plumas para tinta que ya traen los cartuchos incorporados. Y es algo entre una pluma, una espátula de caligrafía, y lo que era antiguamente un tiralíneas no es una pluma en el sentido tradicional de las plumas que conocemos para dibujo. el estuche no es para conservarlas, es un estuche un tanto difícil de abrir y muy endeble. trae un manual de instrucciones. en el manual de instrucciones, una de las cuestiones importantes que vamos a destacar es el, la limpieza. Explica cómo limpiar adentro de las dos placas y cómo limpiar con un cartucho especial de limpieza. Trae también las cuatro medidas que son 1,5 milímetros, 2,4 milímetros, 3,8 y 6 milímetros. Los cartuchos se venden por separado acá en nuestro país solo podemos conseguir de momento esta caja que trae 12 colores distintos pero aparentemente también pueden conseguirse cajas de 12 cartuchos del mismo color traen un indicador en la punta como podemos ver porque desde afuera no se pueden distinguir los colores, son todos muy parecidos salvo algunos, así que, que traen un indicador con un color bastante aproximado. Bien, tengo acá un boceto que hice del natural, de una pose de aproximadamente 10 minutos, y es un boceto fresco, la modelo está mirando para atrás, eh, hay una perspectiva interesante. Eh, se ven bien los valores y las líneas, y lo vamos a tomar como una referencia, un punto de partida nada más para probar y testear estas Pilot Parallel Pen. Estoy usando un papel para acuarela de Canson y ahora una mina de Stadler color azul de 0,7 milímetros. Con el lápiz azul voy a hacer un boceto muy esquemático de la pose. Estoy marcando las líneas principales en este momento. Los ejes de las piernas. Los grandes planos. Siempre es conveniente comenzar con un dibujo suelto, notense que el lápiz azul en principio es de un valor bastante alto, y además lo uso con mucho cuidado de forma de que no marque lo suficiente la hoja si trabajan con lápices blandos o de valores oscuros y hacen este ejercicio de soltar la mano y de marcar distintas líneas y ejes, el dibujo va a intervenir visualmente en la composición final y nos da la impresión, como decimos, de que se va ensuciando el dibujo. Esto quiere decir que se va volviendo confuso y que van quedando muchas líneas, demasiadas líneas, y que no permiten ver con claridad cuál es la estructura principal. Por lo tanto, aconsejo esto de usar eh, lápices duros en el caso de los grafitos o de valores altos en el caso de que se usen lápices de colores. La posibilidad de usar minas 07 o 0.5 milímetros de colores es una alternativa muy viable. Es un proceso que se utiliza mucho en la ilustración, en el cómic y en la cual es la misma. El dibujo queda Apenas visible, y eso es lo que necesitamos. No vamos a colorear un dibujo, eso quiere decir que no vamos a hacer una serie de líneas y después pintarlas, sino que simplemente necesitamos una apoyatura. Acá ya estoy trabajando con la pluma. La pluma se puede utilizar, como verán, de costado. tiene unas hojas chatas en este caso estoy usando la pluma de 3,6 de 3,8 perdón milímetros y cuando la usamos de de punta o sea con uno de los vértices hace una línea muy fina y cuando la usamos con su lado más chato hace una descarga muy fluida de tinta la característica de estas tintas es que son mezclables los colores son unas tintas de una fórmula especial o sea que para usarlas paralelas hay que comprar estos cartuchos que se colocan adentro como cualquier lapicera de pluma fuente. Entonces con la punta hago los trazos finos y con la parte chata los gruesos las plumas están pensadas para caligrafía y van a notar eso por ejemplo en el trabajo que estoy haciendo en el pelo ese toque caligráfico cuando pasamos de un ángulo al otro o sea Vamos a tener una amplia modulación entre una línea fina desde la, con la punta de la pluma hasta los 3,8 milímetros del ancho total. Lo que noto como muy favorable es la descarga. Tiene una descarga muy fluida. Sobre todo cuando se la usa en forma plana. En la punta tiene una descarga un poco menos fluida pero sin embargo hace un muy buen trabajo. Para trabajar con un solo elemento en la mano y hacer un boceto rápido como este, este trabajo que dura aproximadamente unos 10 minutos, para un boceto rápido y no tener que cambiar de elemento está muy bien. Quizás que para un trabajo más detallado, Habría que cambiar a una pluma tradicional o a un estilógrafo para obtener unas líneas finas un poco más fluidas y homogéneas. Pero como decía, para este trabajo, tiene una gran versatilidad. Podemos, podemos ver eso como sin cambiar. La herramienta vamos variando unas modulaciones muy amplias y es esta la pluma de 3,8 milímetros. Como pueden ver, hay que ejercer cierta presión cuando se la usa eh, en plano, pero no es la suficiente como para cansar la mano. Es una presión aceptable que también podemos llegar a hacer en otros elementos del dibujo. Por supuesto que la descarga de... De tinta, la descarga de las plumas en general va a tener que ver mucho con el tipo de papel que se utiliza. En este caso, como decía, este es un Canson para acuarela, tiene una buena recepción, pero es un tanto áspero y justamente ese era el efecto que quería lograr: cómo se van rompiendo un poco los bordes de los trazos, ¿no? algo parecido al efecto de la pincelada seca. Y por eso no utilicé un papel para tinta, donde seguramente va a correr de manera mucho más homogénea y fluida. Acá estoy trabajando con un pincel recargable Curetaque. Estoy poniendo gris de paint y tierra sombra tostada, buscando neutralizar un poco el color. Le agrego agua. Estos pinceles tienen el agua dentro en su cuerpo, al igual que una pluma. Y voy a agregar acuarela de Windsor Newton. Vemos que hay cierta solubilidad en el agua. La tinta, como muchas de las tintas de escritura, va a variar su color estando mojada con respecto al color que tienen estando secas. Eso va a pasar en las tintas de escritura y no en las tintas de dibujo. Y con el tiempo iremos viendo esas variaciones de colores. ...donde conducen. Este marrón que estoy utilizando... ...en la tinta de la pluma Parallel Pen... ...cuando se moja... ...da un color un tanto borrabino... ...como un violáceo... ...con ciertas notas rojizas. A diferencia de cuando está seco... ...que da la sensación de un marrón más azulado lo cual en este caso lo aprovecho como un efecto positivo algo parecido a lo que sucede cuando trabajamos con las tintas de parker cuando utilizamos la pluma de escritura parker y su tinta quink también nosotros vemos que el, la Queen es un negro azulado bastante intenso cuando está seca y cuando la mojamos da unos violáceos tipo uva o borrabino muy interesantes. Bien, voy a aplicar ahora un poco de detalles al fondo, nada más la silla y los almohadones que se veían un poco mejor en el boceto original los vamos a simplificar como una mancha para que se justifique la postura de la figura. Con la pluma fina, la de 1,5 voy a firmar, también utilizando la punta, o sea, no en forma chata, sino el vértice de la pluma. Espero que les sea de utilidad, que les haya gustado este tutorial y los esperamos en un nuevo tutorial de Taller Online.